Con GoGol, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. GoGol te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champions League, básquet, tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia GoGol sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com. Viví la vida más fácil y en familia. Con GoGol, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con GoGol. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar, con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web, internaciondomiciliaria.org. En Casa, siempre junto a la familia. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Para Deportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino, como todos los miércoles, de 21 a 22, aquí por Ecomedios AM1220. También nos pueden seguir a través de la fanpage de Para Deportes. Bueno, en instantes les diremos todas nuestras redes sociales. Muy contentos de estar un programa más con ustedes en esta sexta temporada de Para Deportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino, el deporte donde todo el deporte de las personas con discapacidad está aquí en nuestro programa, nuestro querido programa Para Deportes Radio. Listos para convivir y estar una hora con todos ustedes, para compartir una hora con todos ustedes a través de la radio, a través de las redes sociales. Tenemos dos notas muy importantes hoy, una con Georgina Melatini, que es integrante de la selección argentina de surf adaptado. Ella estuvo desarrollando una escuela de surf en el partido de Mar Chiquita. El fin de semana comienza la primera fecha del circuito nacional de surf adaptado en Careló, así que estaremos hablando con ella durante un largo rato. Y también, después ya en la segunda media hora del programa, con Jacinta Martínez Rancese, que es una atleta de primer nivel, campeona del mundo en nado sincronizado para personas con síndrome de Down, y estuvo ayer en el Parque Olímpico de la Ciudad de Buenos Aires,
haciendo la apertura, ¿sí? Haciendo la apertura del Campeonato Sudamericano de Deportes Acuáticos. Así que hablaremos con Jacinta también un largo rato para que nos cuente su vida deportiva, conocerla un poquito más aquí en Paradeportes Radio. Así que tenemos un programón, los invitamos a todos para que se queden. De a poquito ya vemos que se va conectando Georgina a nuestro Skype. Así que aquellos que nos están escuchando, si quieren vernos, pueden entrar al sitio web de la radio, a lo va a decir Nico Carrizo, y también a la fanpage de Paradeportes. Saludo a todo el equipo periodístico. Joaquín Finat, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan? Con noticias frescas de último momento, como saben, y nos estuvieron siguiendo a través de las redes, ya comenzaron las finales de la Copa Tango en el CENART. Si quieres, ya les digo el resultado o lo diramos durante el programa, Maxi. Esperemos un poquito, la Copa Tango de Fútbol 5 para Ciegos, con los tres equipos de los murciélagos, ¿verdad? Los murciélagos A, B y los juveniles. Así que, como bien dice Joaquín, todos los partidos, las fotos, los videos están en Paradeportes. Así que ahora, en instantes, Joaquín nos va a dar todo el resumen, no solamente de los murciélagos, sino también de otros deportes como el básquet, ¿no? Las lobitas estuvieron también en el CENAR y mucha información más. ¿Qué más tenés ahí en la manga, Joaquín? No, deporte que quieran tenemos, pero por ejemplo, ayer hablamos con Emanuel Leguizamón, que es el técnico de la selección argentina de Ecuador Rugby, nos contó cómo a partir de esta semana van a trabajar con ese nuevo modo de burbuja, ¿no? Sí. ¿Rodito? ¿Ahí nos escuchás? Sí. Bueno, dale, continúa. Bueno, sí, el básquet en Italia, como siempre seguimos a las instancias decisivas del torneo italiano, todo lo que se les ocurra, se está armando recién, está dando sus primeros pasos, la Copa Argentina de Fútbol de Talla Baja, sin demasiadas precisiones, pero se está armando, vamos a contar un poquito de qué se trata, de a poquito vamos a ir informando. Perfecto, y también tenemos una gran noticia que daremos, se viene la Copa Fundación para Deportes de Tenis Adaptado, así que un gran torneo que vamos a organizar con la Asociación Argentina de Tenis Adaptado, muy prontito, en muy pocos días, así que ya haremos el anuncio, se viene con todo. Saludos a Nicolás Carrizo. Nico, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Maxi, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto, un poquito de ruido, bien. Pero te escuchamos buenísimo. Bien. Estamos a 160 días de Tokio, Maxi, para el 24 de agosto de este año, cuando arranquen los Juegos Paralímpicos, 160 días hoy, así que vamos con la cuenta regresiva, hay mucha información de seleccionados argentinos también, y si te parece repasamos las redes sociales. Claro, dale, todo tuyo. Arroba para deportes, la cuenta de Instagram, arroba para deportes ok, la cuenta de Twitter, paradeportes.com, la forma en la que nos encuentran en Facebook, y como decías recién, las plataformas de la radio, ecomedios.com, la web, AM1220, y por supuesto el streaming que estamos ahora compartiendo en Facebook. Bien, fantástico, ahí todas las redes sociales nos pueden seguir, y saludamos también a Damián Schneiderman. Dami, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Maxi, compañeros, semanas de mucha información, de muchas vueltas, muchas buenas noticias, siempre la vuelta de cada deportista es para nosotros una noticia y una alegría, las dos cosas, y aprovecho también para repasar las redes sociales de la Fundación para Deportes, nos encuentran tanto en Instagram como en Facebook como @paradeportesong. Perfecto, ahí las redes de la Fundación para Deportes, les repito, se viene la Copa Fundación para Deportes, así como en el 2019 hicimos la Copa Fundación para Deportes Pilar, torneo de básquet, torneo de cuatro rugby, torneo de vóley. Bueno, ahora se viene la Copa Fundación para Deportes de Tenis Adaptado con muchísima información, una previa para no perderse, una cobertura del torneo y también el post, así que ya estamos desarrollando todo con todo el equipo de la Asociación Argentina de Tenis Adaptado, con Javier Zubiri, con Lalo, con Oscar Díaz, ¿sí? Con Natalia, que maneja las redes sociales de la asociación, así que con todos ellos vamos a desarrollar un gran evento deportivo con todos los protocolos, con todos los cuidados, por supuesto. Muy prontito ya le daremos más información. Chequeo, ¿la tenemos a nuestra primera invitada, a Georgina? Creo que sí, ¿no? No la veo todavía. No la veo, aquí tengo la pantalla del teléfono. Georgina, ¿estás por ahí? Decinos un hola, a ver si estás por ahí. Para confirmar, vemos una pantalla en negro para todos los que nos están siguiendo a través solamente de la radio. Vemos en nuestro monitor, pero saludo a Georgina Melatini. Hola, Georgina. Voy ahí. Bueno, no. A ver, ahí le pido a Dami. Hola. Ahora sí, empezamos a escucharla. Ahí, Georgina, ¿estás con cámara? Sí, la activé, pero no sé por qué no me está dejando verme. Bueno, a ver si podés ahí, mucho mejor, así te podemos ver, si no, bueno, seguiremos charlando, fíjate si
si tenés esa oportunidad. Bueno, estamos hablando con Georgina Melatini, una joven deportista argentina de surf adaptado, un deporte que cada vez más tiene más espacio y le vamos dando su lugar, el lugar que corresponde aquí en Paradeportes. Georgina participó, fue uno de los últimos eventos antes del cierre prácticamente, porque en marzo del cierre por la pandemia, por el coronavirus, en marzo del año pasado, del 2020 en California, logró la medalla de bronce en el campeonato mundial, en la categoría PRONE, ¿se llama? PRON, ¿cómo me vas a corregir? PRON 2. Georgina también es campeona sudamericana, logró el título en Mar del Plata 2019, y en enero de este año también inauguró una escuela de surf adaptado en el partido de Mar Chiquita, así que muchas cosas, y se viene también el campeonato de surf. Bueno, Georgina, ahí te escuchás bien, contanos cómo fue esta experiencia de haber encabezado una escuela de surf adaptado allí en el partido de Mar Chiquita, la primera escuela de Mar Chiquita. Bueno, la verdad que fue una experiencia increíble para mí poder abrir la primera escuela a nivel municipal de surf adaptado, porque es algo que no existía. Entonces lo quise hacer por una cuestión también de que más chicos tengan la posibilidad de conocer esta disciplina y que lo puedan hacer también de una forma gratuita, que no tengan que pagar para hacerlo, porque si bien hay escuelas de surf adaptado, pero son de forma privada. Entonces, cuando surgió esta posibilidad, hace ya un par de meses, gracias a la gente del municipio y también a la gente del grupo de las EDAS, yo estoy también trabajando con ellos, de las Escuelas Deportivas de Argentina, me dieron esta posibilidad de abrir la escuela, así que estoy muy feliz, muy contenta. Y bueno, nada, como comentaba en otras notas que me hicieron, ahora hace unas semanas que hicimos el cierre de la temporada, pero queremos que esto tenga continuidad. Ese es parte del proyecto, de que la actividad tenga continuidad durante todo el año. Así que nada, ahora seguimos trabajando para poder seguir dándole esa continuidad a las actividades, porque a los chicos les gusta, les hace bien, a las familias también les gusta, nos apoyaron desde el primer día. Empezó también como una prueba piloto y siguió porque se dieron cuenta de que a los chicos les gustaba, que les hacía bien, que estaban cómodos, así que la verdad que estoy muy agradecida por toda la gente que me apoyó desde el primer momento. Bueno, ¿y cómo fue esa experiencia? Porque fueron varios los chicos que se sumaron durante estas semanas allí en Mar Chiquita. Contanos alguna anécdota, algo que hayas vivido y que eso te motive también a darle continuidad a este proyecto. Bueno, tuvimos también algo que nos pasó fue que al principio iba a ser, como te decía, una prueba piloto y iba a ser con chicos con discapacidades intelectuales por una cuestión de la accesibilidad que había en la playa, porque habían muchas cosas que faltaban hacer en cuanto a lo que es la accesibilidad. Entonces, en un primer momento iban a ser chicos intelectuales que no tengan una discapacidad motriz, que se podían manejar tranquilamente en la playa. Y bueno, el día llegó, el día de la inauguración, y me llegó una chica con discapacidad motriz. Entonces para mí fue una sorpresa, porque a mí me habían dicho no, que iba a tener chicos intelectuales nada más. Pero bueno, cuando esa chica llegó, dije, bueno, está bien, está acá, no le voy a decir que se vaya, porque quedaría mal yo. Entonces hicimos todo lo posible, y a partir de ahí dijimos, bueno, tenemos que seguir con esto de trabajar por la accesibilidad, para que ella se pueda sentir cómoda y que pueda participar de las clases, porque ese también era el objetivo, que todos los chicos con cualquier tipo de discapacidad pudieran venir a hacer la actividad. Entonces, trabajamos un montón para que se pueda hacer lo más accesible. Hicimos una bajada, en realidad ya había una bajada, lo que se hizo fue arreglarla para poder bajar lo más cómoda posible con ella. Se puso un baño adaptado. Es un baño químico, pero adaptado. Así que
con ella también fuimos aprendiendo un montón de cosas. Así que la verdad que fue una linda experiencia poder trabajar con esta chica. Estamos hablando con Georgina Melatini, que es representante de la Selección Argentina de Surf Adaptado, contando su experiencia y cómo fue encabezar este proyecto de tener una escuela de surf adaptado en el partido Mar Chiquita. Vos naciste en Tigre, no en Mar Chiquita, pero estás mucho tiempo en Mar Chiquita, ¿verdad? Bueno. Sí, yo nací en el municipio de Tigre y hace más de 10 años que tengo una casa acá en lo que es el partido de Mar Chiquita, en Santa Clara del Mar. Mi idea es poder venir a vivir el próximo año acá y ya quedarme definitivamente por una cuestión de lo de la escuela y también por mismo mi carrera deportiva. Claro. Bueno, ahí antes le pregunto a Joaquín, tiene una pregunta y te quiero preguntar sobre tu carrera deportiva. Bueno, contanos un poquito, porque arrancaste con todo el año pasado, fuiste a California, lograste la medalla de bronce, después con la pandemia todo se cerró. Volviste a entrenar ahí en el CENAR. Contanos cómo fue aquel momento en California y todo lo que se viene ahora con el campeonato nacional. Bueno, sí, como vos decías, ya se cumplió un año de mi último campeonato, que fue el Mundial. La verdad que fue una experiencia increíble, fue mi segundo Mundial. Creo que en este Mundial ya venía con otra cabeza, porque la primera vez obviamente era como más para conocer, como para ver de qué se trataba, porque era obviamente mi primer mundial, yo no sabía con qué me iba a encontrar ahí, así que ya en este segundo mundial fuimos más preparados, yo ya sabía con qué me iba a encontrar, sabía quién iba a estar ahí, así que fui con ese objetivo de poder lograr la medalla. Pero también si no la lograba, obviamente que iba a estar feliz igual porque estaba ahí representando al país. Pero bueno, cuando llegó la medalla, la verdad que me puse muy feliz. Además fue, también tengo una anécdota con eso, de que el día que yo iba a competir la final, cuando me entero que iba a correr la final del mundo, me llaman desde la aerolínea por la cual yo había viajado, porque ya había arrancado todo este tema del COVID, ya era conocido, y me llaman y me dicen que yo ese mismo día tenía que volver a Argentina, porque si no las fronteras se me iban a cerrar y no me iban a poder volver. Y yo le hablé a la chica y le digo, mirá, estoy acá en la competencia, acabo de enterarme de que voy a correr la final, no me puedo volver a Argentina, le digo, porque yo quiero correr la final, es para lo que estoy. Y me dice, no, que si no te vas ya no te podemos volver a Argentina, o te vas a tener que volver dentro de un montón de tiempo. Y le dije que no me importaba, que yo estaba ahí por algo, entonces no me importó y corrí la final. Bueno, y me llevé la medalla, y después tuve que quedarme una semana más en Estados Unidos, hasta que pude conseguir otra aerolínea por la cual volver a Argentina. Valió la pena ahí plantarse ante la aerolínea, poder estar en una final y ganar una medalla de bronce. Ahí Joaquín Finate tiene una pregunta para hacerte, Georgina. Sí, Georgina, yo te saco un poco del deporte y quería saber que nos cuentes qué haces además de hacer deporte. Si estudiás, tenés hobbies, qué te gusta hacer en tu tiempo libre, cómo pasaste la pandemia. Sí, este año terminé con una carrera que se llama Tecnicatura en Natación y Actividad de Dominio Acuático. Es una carrera que la verdad que me gusta mucho porque también está relacionada con el agua, que es el medio que más me gusta, por si no se dieron cuenta, porque me encanta el agua. Desde muy chiquita. Y bueno, sí, desde muy chica. De 6 meses, no te podían sacar del agua. Sí, era una conexión increíble que hasta el día de hoy lo sigo teniendo. Yo sí, creo pero ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría hacer en tu futuro? Yo creo que me veo tal vez siguiendo con esto del surf, porque es lo que me gusta, es lo que elegí hace ya 5 años para mi vida. Así que me gustaría tal vez en un futuro seguir con esto y poder enseñar a más gente,
y también de alguna manera enseñar a todos los chicos que tengan alguna discapacidad de que pueden lograr lo que se propongan. No solo con esto, si bien yo estoy metida con lo del surf, pero inspirarlos a cualquier otra cosa que tal vez nos animen a hacer. ¿Qué tiene el surf que tanto te apasiona, Georgina? Yo creo que es la conexión que tengo con el mar, porque siento que cuando estoy ahí tengo mucha libertad, pero libertad en serio, o sea, porque es el lugar donde no hay una barrera, porque no sé cómo estar afuera, en tierra, porque tenés barreras por todos lados, en la calle, en un local, en todo lo que es la infraestructura, y en el agua no es así, o sea, en el agua estás tranquilo, sobre tu tabla, tomando una ola, al igual que cualquier otro surfista. La única diferencia, tal vez con un surfista convencional, es que ellos lo hacen de pie, yo lo hago acostada, pero después es todo lo mismo, porque todos estamos surfeando olas, estamos remando la ola. Un amigo mío siempre me dice que para él, yo soy una surfista más, no es porque tengo una discapacidad, soy algo diferente. Para ellos soy lo mismo, una surfista más que está ahí en la playa disfrutando de las olas. Y mucho más todavía dentro del agua, ¿no? Ahí, como bien decías vos, no hay ninguna diferencia, no hay nada. Ustedes, los surfistas, y el agua y las olas. Claro, estamos todos ahí para disfrutar del mar y esa conexión tan linda que hay con el medio. Bien. Ahí recién te preguntaba, Joaquín, el tema de estudiar. Decías bien, la Tecnicatura Superior en Natación y Deportes Acuáticos. Así que te imaginás entonces dando clases en escuelas, en colegios, aparte de las clínicas o de ese tipo de acciones que estuviste haciendo durante el verano. ¿Te gusta el rol docente? Sí, la verdad que me gusta mucho. Y desde que tuve esta posibilidad de empezar con la escuelita, creo que ahí mucho más me di cuenta de que me gusta el poder enseñar, el transmitir los conocimientos que yo tengo. Así que creo que sí me veo haciendo eso. Mucho más bien. Adelante, tal vez. Para eso, joven, tenés 22 años. No hice mal las 22 cuentas. Años. Así que todavía tenés un largo recorrido como deportista, que podés hacerlo en paralelo también como docente, llevando toda tu experiencia, así que eso sería genial. Aparte, motivando, porque vos sos una deportista que aparte le va bien, tiene logros, y eso potencia absolutamente todo lo que puedas hacer. Contanos un poquito ahora, el fin de semana, el 20 al 21, ahí en Cariló, a unos kilómetros de Mar Chiquita, donde estás, se va a disputar la primera fecha del Circuito Nacional de Surf Adaptado. Contanos cómo va a ser esa primera fecha, ¿sabés cuántos deportistas va a haber? Contanos un poquitito. La verdad que no sé cuántos deportistas va a haber. Ojalá que seamos muchos, más que de los que recién empezábamos. Ojalá que cada año se sigan sumando más. Sí sé que van a ser más que en otros años, pero no sé exactamente cuántos. La verdad que venimos preparándonos con todas las expectativas, con todas las pilas. Se esperaba mucho este campeonato porque, como te digo, o sea, ya se cumplió un año de la última vez que estuve en una competencia, así que era algo que se extrañaba mucho, así que estamos muy felices de poder volver. Y bueno, va a ser durante el fin de semana del 20 y 21. En realidad nos confirmaron que solo se va a dar el día sábado el campeonato, y la clínica van a ser el día sábado, y el día viernes se va a estar haciendo una charla, una capacitación para los que van a ser voluntarios del día sábado, tanto en la clínica como en lo que es el campeonato. Bueno, esperamos que nos mandes unas buenas fotos, ¿sí? Que te saquen fotos, y así también las podemos publicar aquí en Paradeporte. Estamos hablando con Georgina Melatini, que es representante de la Selección Argentina de Surf Adaptado, que comenzó con la escuela de surf adaptado justamente en el partido de Mar Chiquita en enero del 2021. Allí, bueno, está Jorge Paredi, que es el intendente, Fernando Jauregui, el secretario de deportes del municipio. Tenemos a Damiana Schneiderman, que es nuestro especialista en surf, ¿sí? Sabemos el que te sigue permanentemente, te quiere hacer una pregunta. Dami. Hola, Georgina, ¿cómo andás? Yo te voy a hacer una pregunta. Nosotros hablamos
antes de que arranques, en realidad habías dado la primera clase, y yo te pregunté cuáles eran tus expectativas. Y vos me dijiste que los chicos puedan aprender, que se metan en el deporte, y por qué no competir. ¿Sacaste algún competidor, algún futuro surfista de esta primera temporada? Sí, tenemos 3 chicos, la verdad que desde que los empezamos a meter al agua vimos que estaban con muchas ganas, que les gustaba mucho la actividad, entonces nos enfocamos bastante en ellos y creo que son unos competidores potenciales competidores, la verdad que creo que ellos podrían ser tranquilamente parte del equipo de Surf Adaptado, porque veo que les gusta mucho, que le ponen muchas ganas, y además que también que lo disfrutan, que es algo muy importante, y es algo que se los dije desde el primer día, que además de ir a hacer un deporte, lo tienen que disfrutar, creo que eso es lo más importante, no es solo ir a hacer el deporte y listo, sino que es ir, disfrutarlo, pasarlo bien, y además también algo que hice desde el primer momento, junto con los profesores, es de transmitirle valores a los chicos, como también que aprendan sobre el cuidado de las playas, de los océanos, y la verdad es que estoy muy contenta porque los chicos lo aprendieron, lo internalizaron y también lo van reproduciendo a las demás personas, le van enseñando de que, no sé, llegan a la playa y si viene alguna basurita la tienen que levantar y llevársela o tirarlo en un tacho de basura, porque saben que ahí es donde nosotros hacemos nuestro deporte, que es nuestro lugar, es como nuestra cancha, nosotros tenemos que cuidar el lugar en donde vamos a hacer nuestro deporte. Leí una frase tuya: si tenés un sueño, salí a buscarlo. ¿Cuál es tu sueño? Yo creo que mi mayor sueño es ser feliz haciendo lo que más me gusta. Hoy en día sería haciendo surf, porque es lo que me hace bien, lo que me pone feliz. Así que, como dije, si cualquier persona tiene un sueño, una meta, objetivo, lo que sea, tiene que salir a buscarlo. Y no, igual solo es salir y buscarlo, porque los sueños no solo llegan así nomás, sino que también es trabajar porque llegue ese sueño. O sea, no llega así nomás, sino que hay que esforzarse y trabajar duro para poder cumplirlo al sueño. Como yo he hecho desde que empecé, me esforcé mucho, trabajé mucho porque sabía qué era lo que quería. Georgina, te agradecemos muchísimo este contacto con Paradeportes. Nos encantó poder charlar con vos. Te venimos siguiendo, bueno, desde hace bastante y queríamos que nos cuentes todo esto, ¿no? Todo, cómo fue la experiencia de la escuela en Mar Chiquita, ahí en la primera escuela municipal de Surf Adaptado, lo que se viene ahora con el torneo nacional, todo lo que lograste el año pasado con la selección. Así que te deseamos lo mejor y, por supuesto, desde Paradeportes te vamos a seguir minuto a minuto con todo lo que hagas, acompañándote a vos y a todo el equipo argentino y a todos los surfistas adaptados de la Argentina. Así que muchísimas gracias por este contacto con Paradeportes. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y sí, esperemos que sigan habiendo más noticias y les vamos a ir contando ahí cómo va todo. Esperamos todas las noticias y para publicarlas en Paradeportes, porque aparte gusta muchísimo toda la información del surf adaptado. Te mandamos un beso grande y muchísimas gracias. Igualmente. Un beso. Y así pasó Georgina Melatini, aquí por Paradeportes Radio, integrante de la selección argentina de surf. Desarrolló, llevó la idea, el municipio de Mar Chiquita le dio el ok, donde ella vive ahí en Santa Clara del Mar, junto con el secretario de Deportes Fernando Jauregui, pudieron desarrollar, y las escuelas deportivas argentinas de la Secretaría de Deportes de la Nación, ahí con Alejandro Pérez como director de Deporte Adaptado y todo su equipo, así que entre todos pusieron lo suyo para poder hacer esta escuela, no solamente en Mar Chiquita, sino en otros municipios de la costa, muy importante, en este rol docente que también que empezó a despertar la Georgina, no solamente como deportista, sino también enseñando y brindando toda su experiencia y su calidez. Así que bien por Georgina, bien por Mar Chiquita,
nos pone muy contentos este avance y bueno, seguiremos lo que ocurra entre el viernes y el sábado con la primera fecha del campeonato y el circuito nacional de surf adaptado allí en Cariló. 21:32, vamos al primer corte de Para Deportes Radio porque se viene Jacinta. Jacinta Martínez Francese, la campeona del mundo en nado sincronizado para personas con síndrome de Down. Ella abrió de alguna manera el campeonato sudamericano de deportes acuáticos que se está desarrollando en el Parque Olímpico, así que queremos charlar un largo rato con Jacinta. Vamos al primer corte de Para Deportes Radio y ya volvemos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios. Y los números de la suerte con los resultados de las quinielas recién sorteadas. Última del día. En la ciudad de la cabeza, 0230. En la provincia, 6318. En Córdoba, Lotería Nocturna, 24.797. 24797. En Santa Fe, sortea a las 10 de la noche. Montevideo, 0762. 0762. Y en Entre Ríos, 7985. Auspiciado por Barcacha, Tortas y Helados todo el año, Rivadavia 2030. Multipuertas, los mejores precios en puertas y ventanas, los tiene Multipuertas, Rosa 101, Lomas del Mirador. Carnicería Mamá Marta, Juan Bautista Alberdi y Cañada de Gómez. Mezquita, hermanos. Los mejores cristales para antiasalto en agencias de quiniela, Mezquita, hermanos, Alcina, 2501. Fueron los números de la suerte por Ecomedios. Volvemos mañana después de la primera, 12:30 minutos. Ecomedios.com, AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. En Vicente López triplicamos las camas de la unidad de terapia intensiva. Instalamos 47 camas aisladas. Armamos un hospital de campaña y sumamos más de 150 camas en centros de baja complejidad. Seguimos trabajando para cuidarte. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. www.moradadosventos.com. Morada dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando puedas viajar. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Con GoGol, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. GoGol te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champions League, básquet, tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia GoGol sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com. Viví la vida más fácil y en familia. Con GoGol, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con GoGol. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar, con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web, internaciondomiciliaria.org. En Casa, siempre junto a la familia. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Radio, el programa del deporte adaptado inclusive paralímpico argentino. Aquí estamos todos los miércoles de 22, ya 21:36 de la noche. Hablamos hace un ratito con Georgina Melatini. Tengo una vuelta acá, Gerardo. Me escucho en el retorno.
y vamos a hablar ahora en un ratito con Jacinta Martínez, ahí está, perfecto, con Jacinta Martínez Rancese, pero tenemos más información, así que hasta que conectemos a Jacinta, tenemos Joaquín Finat, había abierto el programa hablando de los murciélagos. Contanos qué pasa con los murciélagos, la selección argentina de fútbol 5 para ciegos y la Copa Tango en el CERAR. Bueno, el domingo arrancó la Copa Tango, este año por cuestiones sanitarias, no por la pandemia, no hubo invitados internacionales, ¿se acuerdan que hemos cubierto a Inglaterra, a Francia, a Chile, hasta Perú? Esta vez se organizó con dos equipos de los murciélagos, equipo A, equipo B, y con los juveniles. Un triangular, todos contra todos, y los dos que más puntos sumaban, que en este caso fueron murciélagos A y B, se clasificaron a jugar las finales. Las finales con un sistema curioso, tres partidos, y el que suma más puntos en esos tres partidos se queda con el trofeo. Bueno, hoy a la tarde fue la primera final entre murciélagos A y murciélagos B. Ganó murciélagos A 1-0 con gol de Maxi Espinillo, el goleador del campeonato. Curiosidad, yo estuve viendo el partido, la curiosidad, Silvio Velo de último hombre en el equipo Argentina B. Como esos jugadores veteranos, un Lothar Matthäus, ¿no? Que iba a decir lo mismo. Que los empiezan a bajar y juegan en el fondo, ¿verdad? O sea, como nosotros mismos, Maxi. ¿Cómo? Como nosotros lo mismo. Como nosotros. Lo dijo. Jugadores, empezamos a medida que vamos creciendo, empezamos a jugar más en el fondo. Pero bueno, es una... Pero perdón, Maxi, la gente tiene que saber que vos eras un win izquierdo enganche en Platense de la hostia y la última vez que te vi jugar jugaste de marcador central paradito. Paradito, no me podía mover. Exactamente. Así es, bien paradito. Pero bueno... ¿Y los que somos centrales desde chicos? Cuando somos grandes, que vamos directamente afuera, vamos al arco, ¿cómo funciona esa lógica? Y pues, no hay más lugar, así que de ahí afuera. Queda para los talentosos. Un buen tema para hablar con Martín de Monte en algún momento, ¿no? Y digo, viendo con Silvio Velo. Hablé con Martín para que la semana que viene, si la agenda nos permita, y que nos cuente, bueno, qué balanza hace, porque es una concentración nada más de un triangular, ¿no? 10 días juntos los murciélagos, son muchos jugadores, 18 futbolistas. Bueno. El 1-0 resultado, la paridad que hay entre los murciélagos A y los murciélagos B, seguramente sí. Está con un lindo problema Martín de Monte para definir la delegación y el equipo que va a estar en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Tal vez haya alguna sorpresa y esos que están abajo pidiendo lugar jugar, tenga que salir algún histórico, ¿no? Todo puede ocurrir. No va a ser y una aclaración, Maxi. Este es el segundo partido que jugaron A y B, porque en el triangular ya se habían enfrentado y se había ganado 3-0 el equipo A. Bien, así que bien ahí la preparación y interesante lo que planteas de Silvio Velo como último hombre, ¿sí? Un hombre con muchísima experiencia, con más de 25 años jugando al fútbol 5 para ciegos. Recordemos que en el fútbol 5 para ciegos está el arquero, ¿sí? Que ve, no puede salir de su área, que es muy chiquitita, y cuatro jugadores de campo, ¿sí? Entonces, a veces depende de la estrategia, juegan 2-1-1, 3-1-1, 2-1-1, 3-1, ¿no? Van 2-2-2, muy de vez en cuando un solo defensor, 2-1-2, hacen un rombo. Bueno, depende las características de los jugadores, las características de los rivales, los entrenadores van parando el equipo de diferente manera. Así que, tema interesante para tocar, Silvio Velo como último hombre, ¿no? El Lothar Matthäus del fútbol argentino. Seguramente hubo más jugadores. Vos que sabes más de fútbol que yo, Joaquín, vas a poder tirar más variantes y más opciones. Beckenbauer. Beckenbauer, ¿no? Bien, bien, bien ahí. Sí, le digo a Damián que sí, por teléfono, si no logramos hacer por Skype. Sí, no recuerdo mucho de fútbol argentino. No, tal vez acá no tanto. Pero bueno. Pero sigamos. Sí me acuerdo, por ejemplo, salvando a distancia, Omar Palma, que era un 10 enganche y terminó jugando de 5, más o menos. Muchos van de 8, juegan de 4. ¿Sí? Pero bueno, de centrales no tantos. Bueno, tenemos más información de Cuatro Rugby. Antes de vamos a conectarnos con Jacinta solamente por teléfono. A ver, y contanos de Cuatro Rugby qué pasó con las burbujas del Cuatro Rugby. Bueno, hablamos con Emanuel Eizamón, que es el entrenador de la selección argentina. Nos contó que esta semana ya empezaron a entrenarse en diferentes lugares del país. Se hizo en modo burbuja, digamos, bien divididos. Hay mucho miedo a las probabilidades de contagio entre los jugadores, los entrenadores. Entonces, un grupo trabaja en Santa Fe y alrededores, otro en Córdoba, Tucumán y alrededores. Y la próxima semana va a ser los jugadores y el equipo que están en Buenos Aires y alrededores. No tiene ninguna competencia a corto plazo. Lo primero que se asoma es la Copa América, que va a ser en enero del 2023. Así que tienen tiempo para trabajar. Pero bueno, hace bastante tiempo que no...
que no se entrenan, que no compiten, así que esta semana arrancaron. Bien, mientras ahí Dami sigue tratando de conectarse con Jacinta, te pregunto también sobre básquet, Joaquín. Las Lobas, tuvieron las Lobitas en el Senar y también el básquet en Italia. Sí, el básquet de Italia, bueno, ya está jugando instancias finales, cuartos de finales, bastante accidentado porque el COVID-19 sigue haciendo allá sus, no sé la palabra, pero bueno, sigue complicando el sistema. Hay 8 contagiados entre jugadores y integrantes del cuerpo técnico del Grantea 84, que es el equipo de los argentinos Verdún y Alberto Estreche. Por lo tanto, Grantea no pudo jugar su partido, su serie a 2 partidos con el Dinamo Lab de Gustavo Villafañe. En principio, si todo sale bien, juegan sábado y domingo de este fin de semana. El equipo que ya quedó afuera es el de Joel Gabás, que juega en Bergamo Sport. La rompió, hizo 21 puntos, pero perdieron 2-0 contra Amicacci Giulianova. Así que bueno, este fin de semana nos enteraremos cómo le va a Adolfo, a Alberto Estreche y también a Gustavo Villafañe. Y las Lobitas, bueno, se entrenaron U21 y U23 en el Senar. Se están preparando para diferentes actividades. Todavía no hay. El tema de la pandemia es que también complica las confirmaciones de los torneos, ¿no? Eso debe suceder en casi todos los deportes, me imagino. Así es. Bueno, Joaco, ahora seguimos. Tenemos sí. En línea a Jacinta Martínez Rancese. Lamentablemente no la tenemos por Skype para poder verla, ¿sí? Pero sí está por teléfono. Hola, y vamos a hablar con Jacinta. Hola Jacinta, ¿cómo estás? Buenas noches. Aquí te habla Maximiliano. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho muy bien, Maximiliano. ¿Cómo estás? ¿Estás muy bien, en tu casa todo con, muy bien. ¿Con tu mamá? Sí. ¿Con la familia? Sí. Perfecto. Estamos hablando, vamos a contarle a la gente con quién estamos hablando. Con Jacinta Martínez Rancese, Hachu, para los amigos, para toda la gente de la natación, del nado sincronizado. Jacinta es campeona mundial de nado sincronizado para personas con síndrome de Down, compitió bicampeona en el campeonato europeo también de nado sincronizado, en las categorías solo técnico y solo libre, ganó 4 medallas en el Mundial de Canadá del 2018, comenzó el profesorado de catequesis, así que nos va a contar también un poquito de lo que está estudiando, quiere competir en los Juegos Paralímpicos, ya hablaremos de este tema de los Juegos Paralímpicos, y ayer Jacinta participó en la apertura del Campeonato Sudamericano de Deportes Acuáticos que se está desarrollando en el Parque Olímpico. Así que Jacinta, te queríamos preguntar cómo viviste ayer esta presentación. Tuviste que hacer tu rutina. Contanos un poquito cómo fue tu rutina de ayer en el Parque Olímpico. Fue divertido, increíble. Participé muy bien. Que abrirla fue buenísimo también y estoy muy contenta de haber participado en nado sincronizado. Me gustó. Contanos un poquito, Jacinta, cómo nace tu pasión por el nado sincronizado. ¿Cómo empezaste a estar en el agua y a hacer nado sincronizado? ¿Cuándo empecé? ¿Dónde empezaste? Hace 5 años. 5 años, bien. Ahí una tal Gabriela Biglino, ahí te llevó a la natación artista, a la natación artística, al nado sincronizado. Sí, gracias a ella pude entrenar muy bien. Me enseñó unas cuantas técnicas de nado sincro y me anduvo enseñándome todo. Y yo lo hice muy bien y la copié tal como ella hizo. Fue mi primera profe de nado y fue, bueno, fue divertido a ver que ella me enseñaba a mí eso. Luego, todo eso, empecé por mi pasión de nado sincronizado, que fue la primera vez haber entrado en el Senar ahí. Le nadé por primera vez con Evelia, que fue mi otra entrenadora, que uh-huh. era muy buena conmigo, me entrenó mucho para que yo pueda competir en mundiales, incluso que fue México, parte de Cancún, ahí me gané la medalla de plata, luego me fui a otros lados, como Italia, parte de Cerdeña, que me gané 2 medallas de oro, y luego Uruguay,
parte de Punta del Este, logro muy bueno, en mi honor, que tenía una medalla de oro también, y también hago nados abiertas, que fue en 2.000 metros, que ahí me gané la medalla de bronce, de tercer puesto, luego a Juegos Porteños, Mar del Plata, ahí, bueno, participé de otros eventos, fue increíble todo, y mi pasión fue buenísima, siempre me encantó el agua, así que pude nadar, increíble, muy bien, y ahora estoy muy contenta. Porque, corregime, en el nado sincronizado de la natación artística, está esa mezcla del baile clásico que a vos te gusta y la natación. Sí. Ahí lograste, en la natación artística, lograste unir esas dos pasiones, ¿verdad? Así es. Una, la primera parte, yo tenía un profesor llamado Ulises, que es un buen profesor ahí desde 5 años, cuando mi mamá me soltó para poder nadar, pude nadar muy bien y enseñaba unas cosas de técnica de nado para poder nadar, creo, espalda, pecho y espalda, y mariposa, esas 5 estilos. Y luego, en la parte de baile clásico, que me hace recordar a una entrenadora de baile clásico de Conejito, que se llama Vicky Ocampo, de Chiquitita, que bailaba de Conejito. Y bueno, entre baile clásico y natación, se mezclaron las dos, y así fue Nado Sincronizado, mi primera inspiración. Y vos sabés, hablás de inspiración. ¿Vos sabés, Jacinta, que también inspirás a mucha gente? Sí, inspiro a mucha gente. ¿Y te gusta ser inspiradora, inspirar a mucha gente? Y sí, a mí me encanta inspirar a mucha gente. Que todos mis amigos me ven, y mi familia, todos que me conocen, que soy muy buena nadando, con mi esfuerzo y dedicación, que es increíble dedicar a toda mi familia y amigos, como yo estoy logrando todo. ¿Y qué te dicen tus amigos? ¿Ahora estás estudiando, estás en el profesorado de catequesis? Sí. ¿Es así? Sí. ¿Y qué es? Sí. ¿Dónde lo estás estudiando? También tengo otro estudio que se llama Formación para el Empleo, que es en el día de la UCA, Universidad Católica de Argentina, que sí, sería en la facultad, que tengo amigos de la facu y nuevos profesores de la facu. Y también de catequesis tengo amigas muy buenas conmigo, que me ayudan, que me encanta todo lo que hago de catequesis, y también podré enseñar una vez a los niños para que crean en Jesús. Bien. Jesús te acompaña permanentemente. Está al lado tuyo. Uh-huh. Lo sentí cerca. Lo siento, sí. Bien. ¿Qué le dirías, Jacinta? Porque imagino también tenés un montón de amigos que tienen síndrome de Down. ¿Les decís a ellos, che, hagan deporte, practiquen natación, hagan lo que quieran, pero hagan un deporte? Sí. Todo se puede. Sí. Contanos, representás a la Argentina cada vez que competís, ¿sí? De hecho, te hemos visto con la remera de Argentina, tu malla, ¿no? Por supuesto, con los goles argentinos. ¿Qué significa para vos, como atleta, representar a la selección, a la Argentina, en una competencia? Para empezar, mi país es mi favorito, Argentina. Una vez hice una representación para Maradona, sí, claro, que le hice un homenaje para Maradona con el traje de baño de nado sincronizado. Hice el coreo de la mano de Dios, que la tengo en Instagram, así pueden seguirme
Jacinta Punto Martínez Rancese. No solamente te seguimos, sino que ese video lo pusimos en Paradeportes, ese fue el 3 de diciembre, si no me equivoco, lo tuvimos, y tuvo una enorme repercusión ese video. Tuvo más de 3 millones de personas alcanzadas ese video tuyo en la pileta del Cenar con la canción La mano de Dios de Rodrigo y vos homenajeando a Maradona. Así que tuvo una enorme repercusión, al menos en lo que fue en Paradeportes y por supuesto ¿no? en otros lugares, pero recordamos perfectamente ese video. ¿Qué se te dio por hacer ese video en homenaje a Maradona? Me sentí adrenalina. Me encantó mucho haber hecho el homenaje para Maradona, que es muy importante, que es el ídolo argentino que juega al fútbol, que es muy bueno haciendo eso, y lo hice porque quería hacerlo para él. Bien, y salió muy bien, la verdad que salió, lo hiciste fantástico. En el agua, contame en el agua, ¿te sentís como una sirena en el agua? Sí, ¿qué sensación sí, parece una sirena, sí. ¿Una sirena? Sí. ¿Y qué sentís libertad en el agua? Contanos un poquito, cuando una vez que te zambullís en el agua, ¿te pones nerviosa? ¿Estás concentrada? ¿Qué sensación tenés cuando estás en el agua? Concentración, muy buena concentración. No estoy nerviosa, pero tranquila, calmada, y todo que me va a salir muy bien. ¿No te pones nerviosa antes de las coreo? No, no me pongo nerviosa. ¿Cómo haces? No te pones nerviosa. ¿Cómo haces para no ponerte nerviosa? Primero me calmo. Me conservo los nervios solamente desde el corazón. Me doy un respiro y luego me meto y hago mi coreo tranquila. Bien. Estamos hablando con Jacinta Martínez Rancese, bicampeona del mundo de nado sincronizado para personas con síndrome de Down. Nos está contando su vida, su experiencia como deportista. Participó y abrió ayer el Campeonato Sudamericano de Deportes Acuáticos que se está desarrollando en el Parque Olímpico de la Ciudad de Buenos Aires. Nos cuenta Jacinta del homenaje que le hizo a Diego Maradona allí con la remera de la número 10 de Argentina y con su malla de Argentina y lo que siente cada vez que representa al país. Y también, bueno, que está estudiando catecismo. En un video, Jacinta, en un video que vimos hace unos días, vos decías que querías participar de un juego paralímpico. Le decimos a la gente que en el juego paralímpico, hoy por hoy, no hay una categoría para personas con síndrome de Down, pero que parece que dentro de unos años eso puede ocurrir. ¿Te gustaría jugar en un juego paralímpico? Sí, me encantaría. Me gustaría. Y otra cosa, Max. Sí. Vamos a Argentina. Que se puede. Así es, claro que se puede. Jacinta, sí. Bueno, no sé si Joaquín tiene una pregunta para Jacinta. Queríamos saludarte, Jacinta. Lástima que no te podemos ver en este momento, una pena que no te podemos ver, nos falló el Skype, pero bueno, queríamos charlar con vos, queríamos conocerte, sabemos que seguís para deportes, toda la información de tus actividades también las publicamos, también como de otros atletas, como Juan Pablo Castets también, ¿sí? Así que de tenis de mesa y de otros deportistas. Así que te seguimos de cerca, como deportista que sos, ¿sí? Queremos agradecerte por representar también siempre a la selección argentina y por inspirar a tanta gente, como bien decís vos, Jacinta, ¿sí? Para inspirar a tanta gente, no solo a otras personas que tienen síndrome de Down, sino al resto de la sociedad. Así que te queremos agradecer y mandarte un beso muy grande a vos, también a tu mamá Raquel, y a toda tu familia. Jacinta, muchas gracias por hablar con nosotros hoy aquí en Paradeportes. Gracias a vos y para todos. Los quiero mucho.
Muchísimas gracias, Jacinta. Un beso grande. Chao. Un beso. Así pasó Jacinta Martínez Rancese, nadadora, campeona, bicampeona del mundo en nado sincronizado para personas con síndrome Down, contándonos su historia, ¿sí? Cómo comenzó con el nado, cómo llegó al nado sincronizado, ¿no? A la natación artística, esta mezcla, un poquito de baile clásico, un poco de natación, encontró ahí la natación, el nado sincronizado, su lugar en el mundo, se siente una sirena en el agua, que no está nerviosa nunca antes de una competencia, nos contó cómo hace para concentrarse, la verdad que muchos deportistas, ¿no? Profesionales también podrían utilizar ese método, porque ¿quién no está nervioso antes de comenzar una competencia? Nosotros mismos hasta antes de comenzar el programa de radio, así que fantástico lo que nos dijo Jacinta. Muchas gracias a Jacinta, a Hachu, por este tiempito que nos dio y charlar con todos ustedes aquí en Paradeportes Radio. Tenemos, antes del cierre, que nos quedan 2 minutos para terminar puntual, quiero ir con Damián Schneiderman, ahí nombramos recién a Juan Pablo Castet, también un deportista de alto rendimiento, de tenis de mesa para personas con síndrome de Down, pero volvió a los entrenamientos Juan Pablo, así que queremos hablar de él, para cerrar. Sí, Maxi, pasamos de campeón del mundo a campeón del mundo, de campeona del mundo a campeón del mundo. Juanpi fue campeón, Juan Pablo Castet, Juanpi, como le dicen los amigos y la familia, fue campeón del mundo en el Mundial de Tenis de Mesa para Personas con Síndrome de Down 2018 y volvió a las competencias. Lo hizo el fin de semana pasado en el segundo encuentro regional que se disputó en Rosario, organizado por la Asociación Santafesina de Tenis de Mesa. Palabra que se me complicó. Por la entidad que regula el tenis de mesa de la provincia de Santa Fe. Y Juanpi logró, obviamente, no hay una categoría síndrome de Down, compitió con atletas convencionales y logró un gran resultado porque pasó a la zona de grupos con 2 victorias, llegó a los cuartos de final y donde cayó con un 3-1, pero logró la noticia es que volvió después de un año y es una gran noticia para el deporte argentino. Perfecto. Nico Carrizo, 10 segundos, vacunas COI. El COI anunció que los atletas de Tokio van a ser vacunados contra el coronavirus por, obviamente, dinero que va a salir de la entidad internacional. Esto aplica para olímpicos y paralímpicos. Está todo en las redes para deportes. Perfecto. Le mandamos un beso a Lorena Laterza. Nos manda un tuit. Dice, escuchando como siempre para deportes, saludos a Jacinta de Lore, una de sus profes del Cole Jesús María. Genia Hachu, felicitaciones. Que siga siendo feliz en el agua y mostrándonos esas coreografías hermosas. Así que, Lore, te mandamos un beso grande. Ya contaremos lo que tenemos preparado con Lorena Laterza. Se viene algo inédito en el mundo, ¿sí? Así que también desde Paradeportes y la Fundación Paradeportes lo vamos a estar anunciando. Así que un trabajo fantástico de Lorena. Falta muy poquitito. Así que ya contaremos todo lo que se viene. 22 horas. Saludo a todo el equipo, a Joaquín Finat, a Nicolás Carrizo, a Damián Schneiderman, mi nombre es Maxi Nobili, y el próximo miércoles a las 21 nos volvemos a encontrar aquí en Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino.